platea. En este caso, sobre un plato. Vean ustedes lo que se puede realizar con una servilleta, con muchos otros elementos y ciertos materiales que podemos realizar estos trabajos. Los ven ahí en pantalla y nuestra profesora Sari nos trae esta técnica con Cretex, por supuesto, una línea muy completa de productos para realizar todas estas técnicas. ¿Cómo están? Bien. Buenas tardes, amigas. Qué placer estar una tarde más con ustedes haciendo lo que nos gusta, manualidades. Y por supuesto, Artea le trae con los productos Acrylex una más para que ustedes disfruten de los proyectos que traemos. Esta vez, una técnica que ustedes conocen como es el decoupage, pero con un producto que Artea le quiere compartir como es el multicollage. Para que ustedes vean cómo se aplica este producto, hemos traído una variedad en platos para poder dar un acabado diferente a nuestros proyectos. Lo primero que vamos a necesitar, por supuesto, es el multicollage, ¿verdad? Vamos a usar este producto también que se llama Premier para vidrio y metal. Y vamos a usar productos que ya habíamos propuesto anteriormente, como es la textura creativa y nuestra laca china. Lo primero que vamos a hacer, vamos a escoger dentro del mercado, nos han mostrado muchos platos muy bonitos y podemos darles un acabado diferente. En este caso yo les quiero mostrar que son platos corrientes, ¿verdad? De esos que podemos darles un acabado bonito y muchas servilletas que conseguimos en el mercado. En este caso voy a pegar esta rosita acá que previamente ya yo he pintado con Premier y con una capita de pintura acrílica. Le quitamos las dos capitas que trae la servilleta, ¿verdad? Para que nos dé un bonito acabado y no se nos abulte. Este producto viene en gel, nos va a impermeabilizar y nos va a ayudar a pegar la servilleta. Ok, entonces colocamos primeramente abajo un poquito para que se nos vaya pegando bien la servilleta. Acá vamos a ir por todo el contorno que ya habíamos pintado de blanco para que nuestra servilleta tenga un buen realce por las dos capitas blancas que le hemos quitado. Ok, ahora ponemos nuestra servilleta colocándola lo más parecido a lo que hemos pintado y con una bolsita plástica, voy a dejar el pincel por acá, vamos a hacer esto. A ir quitando todo el aire, las arruguitas que se nos vayan a hacer cuando la pegamos. Esto nos va a ayudar a que nos quede bien lisa nuestra servilleta. Ok, ya con esto quitamos la bolsita y luego volvemos a aplicar nuestro producto. Del centro hacia afuera vamos a ir jalando despacio y delicadamente para que no se nos vaya a romper la servilleta. Así vamos a ir aplicándole a toda la servilleta que nuestras orillitas queden bien pegadas. ¿Okay? Eso se lo vamos a hacer a toda la servilleta. Y luego vamos a venir a decorar el plato para darle esos acabados bonitos que ustedes ven en estos platos que le hemos traído. Ok, esto lo vamos a dejar un ratito para que se nos vaya secando. Okay. Vamos a dejarlo aquí a un ladito. Y acá ya yo les traigo otro platito. Ya listo la servilleta seca y vamos a aplicar la textura creativa. Vamos a poner aquí un poquito. Les recuerdo que proyecto vamos a sacarlo como un seminario el día 18 para esos detallitos que queramos regalar el Día de la Madre. Okay, aquí vamos a ir aplicando alrededor de donde termina nuestra servilleta para ir
decorando. En la mesa podemos ver todos los productos que Acrylex le trae para que usted pueda acompañarnos en nuestras 6 tiendas. Pintura acrílica, el craquelado, las pinturas vitral, la pasta moldeable y el Acrypuff que usamos en semanas anteriores. Todos estos productos los puede usted encontrar en nuestras tiendas Artea, en La Sabana, Desamparados, Cartago, Heredia, Guadalupe y por supuesto en San Pedro, donde se encuentra nuestra academia, donde vamos a impartir las clases el día martes. Aquí volvemos con nuestro plato y vamos a quedar aplicando un poquito de textura para darle un bonito acabado a nuestro plato. Cuando lo hemos terminado, pasamos la cachina y vamos a dar ese aspecto de vidrio total a nuestro trabajo ya terminado. Estos son los proyectos que estaremos impartiendo en nuestras clases para poder compartir con ustedes en nuestras talleres y clases que estamos los días martes. Así que nos pueden llamar cualquier consulta, escribirnos al 88-62-9085 para mayor información. Que el Señor me los bendiga, muchas gracias por compartir esta tarde y sigan con más. Le estoy haciendo un reproche, usted es dueña de su vida, de su cuerpo y de sus noches.